Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Godzilla y bueno, les voy a enseñar a jugar Old School RuneScape totalmente desde cero. Voy a intentar abarcar lo más que se pueda. Esto va a ser una tipo serie. Voy a estar dando datos, voy a estar enseñándoles a jugar. Voy a ir a la par de ustedes en muchas cosas. En otras, vamos a ver cómo van los caminos que cada quien quiere tomar. Pero la idea es enseñarles a jugar y que ustedes puedan tomar el camino que más prefieran. Este es un juego donde realmente puedes hacer lo que quieras, no hay ningún tipo de clase, no hay nada que seguir. Tú puedes hacer en el momento que quieras lo que quieras, siempre y cuando tengas los requerimientos. Y la verdad es un juego que le agarras mucho cariño con el tiempo. Entonces, este, pues yo hago esta guía porque realmente siempre he querido lo mejor para el juego. Y pues, entre más mejor, literal. Y pues, entre más latinos, pues por mí mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer muchachos? Bueno... Si quieren aprender un poquito más de qué se trata Old School RuneScape, se los voy a resumir, pero... Yo tengo aquí un video, están en este canal de Godzilla, mucho gusto. Este video dura 5 minutos, pero sé que no todos lo van a querer ver, así que pues les doy una... Les doy algo rápido para que sepan más o menos de qué es. Es un juego, pues, antiguo, ya cumple 7 años Old School RuneScape como tal. Este juego, este, se trata sobre... En subir habilidades, hay 23 habilidades diferentes luego lo vamos, Todo lo vamos a tocar más a fondo Después, pero bueno, para que sea una idea rápida Subir habilidades 23 habilidades que te van abriendo diferentes este, Son requerimientos para diferentes Cosas, te van haciendo más fuerte En general, según todo lo que Tú puedes subir lo que quieras, cuando quieras, no hay presión Y Bueno, también hay eh, Intercambio entre jugadores libre O sea, puedes este, intercambiar cualquier cantidad Con otro jugador hay un gran mercado donde puedes comprar cosas ofrecer cantidades para que se compra o vender simplemente lo cual agiliza mucho el mercado realmente hay una economía en runescape como tal se trata sobre eh, pvm que es tú contra un monstruo para que te tiren cosas o tú contra otro jugador para que te den lo que el otro jugador tiene o hacer misiones o también jugar torneos hay minijuegos hay muchas cosas que se pueden hacer dentro del propio juego Luego vamos a ver todas las posibilidades que hay, pero bueno, esa es una idea rápida de lo que se trata, ¿no? Entonces, tenemos aquí la página oficial que es oldschool.roomscape.com. No existe otra, es la única. Aquí les voy a estar dando tips muy interesantes que realmente tienen que anotar o grabárselos muy bien en la cabeza porque les va a servir para toda la vida. <laughs> toda la vida que estén jugando, e incluso para otros juegos, yo creo. Siempre es bueno tener cosas en cuenta, pero bueno, eh. Este, cliente, bueno, más bien, este juego se puede jugar tanto en celular como en computadora y el avance que hagas dentro de cualquiera de los dos es el mismo. Si lo avanzas en tu teléfono, se avanza cuando te a la computadora y viceversa. Solamente para que quede claro, hay juegos donde tienes su mundo aparte en celular y su mundo aparte y los, y los este, high scores, los... Eh, o sea, imagínense que fueran cuentas diferentes, pero en este juego no se no, en este juego es eh, de ida y vuelta. O sea, lo que subes en un lugar se sube en el otro y punto es tu cuenta, única cuenta. Entonces, ya, <laughs> después de eso no los quiero marear mucho. Eh, como les digo, se puede pues, bajar para Windows, para Mac o para celular. Eso pues, ya lo podrán encontrar en la, en la App Store o en la Play Store, en cualquiera de las dos. Si es que quieren jugar de celular... Yo les recomiendo en computador... Es un poco más agradable... Se puede descargar desde la página oficial... El cliente oficial... Ahora hay, otro, hay otros dos clientes... Que están este... Hay otros dos clientes que están aprobados... Por el propio juego... Yo de todos modos siempre aviso en este canal... Cuando... Alguno de esos clientes... Inf inflinge algo que de repente... Eh, no le gusta a la compañía... Entonces tiene que cambiarlo rápido... Pero en sí... A hoy... Eh, marzo del 2020... Este es el mejor cliente que puedo yo recomendarles. A mi gusto es el mejor. Yo, por cierto, tengo más de 10 años jugando esta cosa. Ya sé que Old School tiene 7 años. Pero yo juego desde antes. El otro RuneScape que había. Que luego cambió y pues todos se pasaron a este. O bueno, la gran mayoría. Entonces, van a quererse meter a esta página. RuneLite.net Aquí tal cual como está en grande. No .com, no .mx, no .nada. .net ¿Por qué? Porque hay muchas páginas como... Eh, maliciosas, queríamos llamarlos así, que lo que hacen es que te dejan descargar el software que es el cliente, pero tienen, una peque tienen como un pequeño virus, tienen como una ventana que hace espejo, es la mejor forma como lo podría explicar quizá, entonces los datos que tú ingresas vas a poderte meter al juego y jugar normal, pero los datos que tú ingresas se van a ir a otro lado, ¿sabes? Entonces esa persona va a tener tus datos y ya cuando tengas tu cuenta avanzada o simplemente cuando él, cuando él considere o quiera, se va a meter a tu cuenta, va a sacarte todo y vas a quedar sin nada, ¿no? Entonces bueno, rulelight.net es la única página donde pueden bajar este cliente que yo se lo recomiendo bastante, es mil veces superior al original. Mm, podría explicarles por qué, pero me tomaría demasiado tiempo porque hay muchísimas cosas realmente no tienen una idea. Entonces bueno, va a acabar corto. Aquí se puede descargar para Windows 32 bits, 64 bits, Mac. Linux en 64 bits o un archivo creo que es de Java me parece. Entonces tienen opción para descargarlo según, según su ordenador les permita. Ahora vamos a crear una cuenta. Para esto simplemente necesitamos un correo electrónico. Entonces bueno descarguen el cliente. Se va a abrir. Cuando lo abran pues les va a salir esto. Aquí pues eh, les aparece usuario existente o nuevo usuario. Nuevamente este juego solamente está en inglés, no hay, no hay versión en español. Es lamentable, pero así es las cosas. Y bueno, uno se va acostumbrando a la larga. Entonces no hay mucho de qué preocuparse. Eh, vamos a picar el nuevo usuario que es el botón de la izquierda. Esto nos va a llevar a una página que es esta. Esta página de internet. Vamos a poner este pues una contraseña, un bueno, nuestro mail y una contraseña. Aquí ya lo llené en esta parte, por ejemplo, yo voy a estar usando este mail. Eh, y ya bueno, puse mi contraseña. Yo lo que les recomiendo, en este caso yo, yo sí usé mi fecha de nacimiento real. Pero yo les recomiendo que pongan una fecha falsa. Ya sea que porque alguien los conozca o alguien se haga amigos de ustedes o lo que sea. Si saben su fecha de nacimiento, pueden utilizarlo en algún momento para intentar recuperar su cuenta. Lo que también siempre les recomiendo es que el día que abran su cuenta, eso también les puede funcionar muchísimo por si en algún momento, pues nadie lo quiere, pero si en algún momento los hackean, puedan recuperar su cuenta de forma muy sencilla. Al momento que ustedes den play now, o sea, aquí llenen los datos, que es correo, contraseña y fecha de nacimiento, esto déjenlo así sin seleccionar, sin la palomita. Al momento que ustedes piquen esto de play now, ustedes van a... Eh, Guardar en un papelito o en una, en una nota, en algún lugar donde no se les vaya a perder la fecha en la que crearon su cuenta y a qué hora crearon su cuenta. Esto les va a servir muchísimo si en algún momento les llegan a robar su cuenta, porque así pueden recuperarla facilísimo. Entonces, eh, pues sí. También para los que están pensando, digo, de otros juegos no es raro que a lo mejor como League of Legends, ¿no? Que, que compran una cuenta a nivel 30 porque lo que les interesa es ranquear luego, luego. Yo no les recomiendo que compren cuentas aquí porque así de fácil como les estoy diciendo se las pueden recuperar. Yo tengo la fecha de nacimiento, tengo el correo, tengo la primera contraseña que usó en la cuenta y todo. Y yo puedo recuperar la cuenta en 15 minutos. Así de fácil. Entonces algo que no les recomiendo que compren cuentas ni nada. Lo mejor siempre es empezar con una que uno hace y ir, ir viendo cómo crece. Pero bueno, vamos a seguir con esto. El punto es que ya le ponen Play Now. Y su cuenta se va a haber creado, les va a salir este mensaje de welcome y les va a decir para que descarguen el cliente, esto obviamente no lo van a descargar porque ya descargamos este Runlight. Y bueno, si checan su correo, pues van a recibir un mail de Jagex. Que nada más dice que valides tu cuenta con el correo electrónico. Esto claro que lo tienen que hacer porque así tienen otro punto a favor de que ya pueden recuperar su cuenta porque es como Valide mi cuenta con tal. Les digo, en el dado caso que los llegan a hackear, hay muchos jugadores nuevos que caen en muchas cosas que luego voy a intentar explicar en su mayoría. Pero son cosas que realmente tienen que tomar en cuenta. Entonces, vamos a validar esto. Simplemente picando el botón amarillo que aparece ahí, nos va a abrir otra ventana. Nos va a decir que nuestro registro fue exitoso y que gracias, bla, 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 bla. Ok. Perfecto. Entonces. ¿Qué aprendimos? No usen su fecha de nacimiento real, pero que sean mayores de 18, porque bueno, eso luego limita en muchas cosas. Eh, descarguen el cliente de la página que les estoy diciendo y no de otra. Porque también pueden tener problemas a futuro. Y anoten la hora en la que crearon su cuenta. Hora y fecha, obviamente. Y también validen su correo electrónico. Ahora, otra cosa muy importante. Jagex jamás. La compañía jamás hace este, perdón que los explique esto antes de realmente aprender a jugar, pero esto los puede salvar a Mira, con que salve a 100 de 100.000 ya sé que son un número grande, pero sí, la verdad este mi primer este, video que hice sobre cómo aprender a jugar, pues tuvo bastante bastantes visitas, miren. Para que para que me crean. Aquí está el episodio 1 de cómo jugar Runescape desde cero. Es mi video más visto, de hecho, con mil... Entonces. Son cosas que yo no dije en ese momento. Pero si eso puede ayudar a que no los este. a que no los hackeen, a que recuperen su cuenta rápida y no se sientan frustrados, pues lo voy a hacer, ni modo. Entonces, como les digo, Jagex jamás envía correos de. Tu cuenta ha intentado. Bueno, tu cuenta fue. In eh, intentaron acceder a tu cuenta desde Argentina, desde Estados Unidos, desde el país que tú quieras. Jagex jamás te manda eso de que. tu cuenta. Fue, eh, le intentaron acceder desde tal país... O desde no sé qué... Por favor métete y tal... O sea... Cualquier cosa... Que quieras ver en tu cuenta... La vas a ver en la página oficial... Esta es la página oficial... La de runescape.com Y te vas a meter en... ¿Dónde está? En mi cuenta... My account... Botón hasta la derecha... Este va a ser el único lugar... Donde tú cheques... Tus cosas... Cualquier link... Cualquier mail que te lleguen a mandar de lo que sea, de que te robaron, de que... Lo que sea, cualquier cosa, correo que te llegue, es falso. Eso sí, tómenlo muy en cuenta. De verdad, no saben la cantidad de gente que han... Este... Amigos que ya son nivel lo más alto posible. Los les han, les han emitido... Esto, o sea, los han jodido de esta forma. Entonces, todo es desde la página oficial de RuneScape. Todo, todo lo pueden hacer desde aquí y no piquen jamás ningún... Eh, Cualquier correo que les llegue probablemente es falso. O sea, que los que les intente hacer que entren a la página desde ahí. Ustedes si quieren checar algo, se meten a la página de Runescape.com. Se van a mi cuenta, así de fácil, miren como estamos aquí. Runescape.com Mi cuenta y ya está. Ahí checan lo que quieren, miren por ejemplo. Vamos a meternos para que tengan una mayor idea de cómo se hace esto. Ahora, aquí está. Esta cuenta es nueva, bueno todavía no tiene nombre, no, evidentemente. Aquí podemos ver diferentes cosas que, bueno, no les voy a aburrir, simplemente esta es la sección de mensajes, aquí simplemente si tuvieran algún mensaje importante estaría aquí, si no, no hay nada, no importa. Aquí dentro de esta misma página pueden este, ver su mail de preferencia, vamos a ver que fue el mail que registramos al principio cuando creamos nuestra cuenta, por eso es importante. También podemos intercambiarlo por otro, también por eso es importante, porque alguien que los hackee puede cambiarles el mail, pero ustedes al tener la información de cuál fue el primer mail, tienen más probabilidad de recuperarlo. Eh... Perdón que los asuste tanto desde el principio, pero pues así es la cosa. Cambiar de contraseña, pueden aquí cambiar de contraseña, no lo tengo que explicar. Cambiar el nombre del personaje, solamente si eres miembro, cada 14 días puedes hacerlo, ahorita no podemos cambiar el nombre del personaje. Puedes linkear tu cuenta para que esté más segura, supuestamente con Facebook o con Twitch. Yo la verdad no recomiendo tanto esto. Si es un paso de seguridad, pues decente, pero yo digo que el autenticador es lo mejor. Para esto de preferencia se necesita un teléfono. Yo lo enseñé a hacer con la computadora, pero no tiene el mismo, no, no tiene el mismo efecto. No es tan. Pues, no sé, no, es, no, no, no sirve a veces. Es el problema. Con el celular sí. A ver, miren. Tipo, aquí no hay autenticador. ¿Qué es esto de autenticador? Cuando uno se mete a su cuenta, cuando uno mete la contraseña, le va a pedir este, un número de seis dígitos. Entonces, por ejemplo, aquí yo en mi celular, vamos a ver aquí, hola, ¿cómo están? <laughs> Tenemos una aplicación que se llama Autenticador. No sé si la pueden ver ah, ahí. Está un poco... es de Google. La pueden bajar ahí, es como esa caja fuerte que está ahí, el símbolo blanco de la esquina. Entonces nos metemos y yo aquí por ejemplo tengo mis cuentas de Discord y cosas así. En esa cuenta, bueno, si tienen celular de preferencia, si no pueden saltarte, saltarse ese paso porque les digo, en computadora no me ha funcionado, bueno, a muchos no les ha funcionado y hacen que simplemente no puedan acceder a su cuenta, entonces eso está pues jodido. Vamos a picar el símbolo de más aquí arriba, van a ver un símbolo de más, van a poner escanear código de barras, que es la primera opción, y aquí vamos a picar en la computadora, eh, ya podemos volver para acá. Eh, Enable Authenticator. Aquí lo que nos va a aparecer. Va a ser... Eh, no sé por qué me sacó. Pero... Ok. Pero no sé por qué no me está dejando. A lo mejor porque tengo que... Crear mi cuenta. A lo mejor es lo que me está parando. Que tengo que crear mi cuenta. Pero bueno, tengan esto en cuenta. Ahorita vamos a hacer... Vamos a entrar al juego y vamos a hacer el tutorial. Solo tomen todos eso en cuenta, como les digo, todos los consejos que les estoy dando los pueden salvar de muchísimas cosas. Ahora también hay otra cosa en los correos. Puede ser en los correos, tanto como en cualquier otro lado que estén jugando. Hay varias, varias, hay muchísima gente, no puedo decir una cantidad que han caído en unas cosas que son Double XP weekend. Que significa que ganas el doble de experiencia por un periodo de tiempo. Eso en Old School RuneScape, en el Runescape que vamos a jugar, no existe, jamás ha existido. Por lo tanto, eso también eh, te dice así como de métete a, a tal link y úsalo para este. Métete a tal link y ese link te manda como a la página de Runescape o a un foro de Runescape. donde tienes que meter tu información, o sea, tu usuario y contraseña. Para activar el doble XP. Eso no existe. O sea, jamás ha existido y jamás va a existir. Entonces, ya que sabemos todo eso, ya podemos empezar a jugar. Lamento que su inicio sea tan. tan fuerte. Pero de verdad no tienen idea de lo que les estoy dando. Les estoy dando oro. Entonces bueno, ya vamos a meternos a jugar, que es lo que pues muchos esperamos. Entonces vamos aquí. Aprendiendo. Tu, 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 meten su, su, su mail y contraseña. No metan el mío. Aquí lo que pueden hacer es ponerle aquí abajo Remember username. Para que no tengan que poner su usuario todo el tiempo. Y bueno, simplemente le ponen login para conectar. Aquí lo que va a pasar es que va a cargar esto. Claro. Si les aparece este mensaje eh, Unit Member Account, lo que pasa es que cuando abrimos el cliente nos metió automáticamente en un mundo de miembros. No somos miembros todavía, me imagino, la mayoría. Aquí, aquí a la izquierda abajo podemos ponerle click to switch. Y nos aparece un mundo. Vamos a agarrar cualquiera de los mundos grises que no nos den un así. Ven este que dice abajo 500 skill total. Uno que no diga nada. Cualquiera de estos, por ejemplo, el 379 no dice nada. Nos metemos, ya podemos poner el login. que va a pasar aquí es que vamos a poder escoger un nombre un nombre de hasta 12 caracteres contando espacios entonces puedo ponerle sean creativos con el nombre tengan en cuenta que es un juego de muchísimos años así que la mayoría de los nombres ya están tomados no van a poder encontrar su nombre así como de hugo pues no no se puede <laughs> ven, las, ven las recomendaciones que les ponen abajo entonces vamos a poner un nombre como aprendiendo Aprendiendo. estoy tonto aprendiendo ok parece aprendiendo existirá este nombre mm. no bueno el punto es que pueden poner lo que sea yo voy a poner un nombre al azar exacto ese es nuestro nombre vamos cuando ya tengan su nombre bien ponen set name y listo Voy a parecer un bot, pero bueno. En fin, aquí podemos este, pues, personalizar a nuestro personaje. Podemos ponerle jugar con el pelo, con la barba, con el torso, con las piernas, con bla bla bla. El color de cabello, el color del torso, el color de las piernas, los pies de tamaño. Bueno, y de color también. Creo que aquí es donde puedes cambiar el tamaño. Y la, el tono de piel. Pueden ser negritos o pueden ser blanquitos o pueden ser intermedio, como ustedes prefieran. Para fines no racistas de este video vamos a hacer unos pelirrojos completamente negros. Vaya, vaya. Ya que el, ya le pican a aceptar el botón de abajo en medio. Y vamos a empezar aquí. Este es. Eh, pues. Donde empezamos. Es la isla tutorial. Si la queremos llamar así. Entonces. Este. Bueno, aquí nos aparece la flecha que tenemos que hablar con él. Ahora, ¿cómo se mueven? Tienen de dos opciones. Una es con su teclado. Las flechas de su teclado para ir para abajo, para arriba, para derecha, izquierda. Fácil, esto es para mover la cámara de ángulo. También lo que pueden hacer es que yo, con, si tienen un mouse que tiene la rueda, para, o sea que puedes oprimir y girar esto lo que hace es que deja cambiar el ángulo mucho más fácil y si se acostumbran a esto tienen opción de esto pues les va a facilitar muchísimo porque es muchísimo más fácil que el hecho de estar haciendo esto es más o sea es más lento y es más cómodo estar así no pero bueno según como puedan o quieran ahora cómo se mueven simplemente clic de este un clic izquierdo a donde quieran caminar ahí se marca bastante bien un clic izquierdo entonces bueno Vamos en la tutorial Island, lo que queremos es salir, completarlo, aprender un poco de cosas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con este muchacho de aquí Y bueno, vamos a pasar el diálogo Para pasar el diálogo rápido pueden picar el space el, Bueno, sí, el, el botón de espacio en su teclado Eso hace que salte, en lugar de que tengan que picar click to continue, click to continue, click to continue Nos van a dar tres opciones De que somos un jugador nuevo somos un jugador experimentado o he jugado en el pasado realmente. No importa qué opción escojan, da lo mismo. No va a cambiar en nada. Pero bueno, ahora nos va a salir... Este, tenemos un menú aquí como de este 7 símbolos o bueno, 7 como piedras en cada hilera. Nos va a flashear una que es la de las opciones. Aquí en opciones podemos hacer bastantes cosas, tipo si la música a lo mejor está prendida, no tengo idea, pero si la suya está prendida y ya están eh, hartos, pueden picar este micrófono y pueden bajar aquí la música a cero. De lo contrario pues van a escuchar algo como esto. Que es lo más seguro que todos hayan empezado con eso, pero bueno aquí pueden mutear lo que ustedes quieran. Para fines del video voy a ponerlo muy bajo para que puedan escuchar todo. Luego en la pantalla tenemos dos opciones, tenemos la pantalla en modo win eh, bueno. Tenemos esta pantalla que puede ser este, extendida para que puedas tener la pantalla completa, o ponemos esta que lo hace como más chico. A mí me gusta más así, pero todo es cuestión de gusto. Si alargan la pantalla del otro modo, a lo mejor les gusta más. Vamos a quedarnos con este modo por ahorita. Y bueno, por ahorita no tenemos que tocar nada más. Simplemente ya que hagamos esto, vamos a hablar otra vez con el sujeto este que está aquí. Como les digo pueden picar Click to Continue o simplemente pueden picar el botón de espacio para ir más rápido entre menús. Ahora ya nos sale. Aquí tenemos un minimapa que claramente no están viendo porque está mi cara, pero vaya vaya. Eh. Perfecto. Aquí en el minimapa van a ver esto de arriba a la derecha es un minimapa, no está de adorno. Aquí pueden caminar también así distancias largas, por ejemplo. Vean cómo se mueve picando aquí en el puro minimapa. Entonces aquí en el minimapa nos sale una flecha que está flasheando. Igual si nos acercamos a la zona pues también se ve que está flasheando. Entonces ya es la señal para salir de aquí. Vamos a salir de aquí y nos flashea un poco más acá. Entonces podemos caminar por el minimapa o podemos caminar aquí así con puro clic como ustedes prefieran. Aquí vamos a encontrar al Survival Expert. Vamos a hablar con él. Él nos va a desbloquear otro tipo de menú. Que va a ser este. Va a ser nuestro inventario. Alimentario nos van a dar una small fishing net que, bueno, es para pescar. Nos acercamos aquí al agua que está parpadeando y le picamos para pescar. En poco tiempo vamos a recibir un, eh, un camarón literal, camarones crudos. Esto nos va a hacer que nos este, parpadee otra zona de los, del menú. Estas son las skills, las 23 skills que les comentaba. Uno como eh, jugador. Que no ha pagado, que no paga membresía, tiene derecho solamente a pocas skills. No, realmente no son tan pocas. Pero son, a ver, vamos a contar. Son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 de 23. No está tan mal, pero créanme que el juego eh, sin pagar membresía no es ni siquiera. No, es, no, no se compara, no hay, no, hay, no hay forma. Haz de cuenta que este fuera como el. como la prueba. Entonces bueno, ya que pesquen sus pescaditos y ahora en este menú pueden volver a hablar con el Survival Expert, que es el mono aquí de pues, rojo. Lo que va a hacer es que les va a haber dado una hacha y una Tinderbox. Tinderbox es para prender el tronco, igual que como todos ellos. Entonces vamos a agarrar cualquiera de estos árboles, no importa. Vamos a cortarlo. Creo que aquí ya, sí. Entonces bueno, ya que tengamos un árbol, lo que nos va a pedir es que... Usemos nuestras habilidades, entonces vamos a usar la Tinderbox en el tronco que acabamos de cortar para crear fuego. Puede tomar un tiempo. Ya que creemos el fuego, lo que vamos a necesitar hacer es usar los camarones que nos dieron, que si basta con un clic, este, un click izquierdo, que se iluminen así, ven cómo se iluminan, y usarlos directamente en el fuego. Igual lo mismo para prender el tronco. Pero bueno, eh, ya que lo cocinemos, se van a cocinar bien. Nos va a parpadear aquí en el menú la puerta, entonces vamos a, a picarla aquí en el minimapa. Nos va a llevar a, este, a esta puerta, vamos a pasarla. Y de aquí nos va a parpadear esa puerta que sigue al, adelante, vamos a igual a picarla para que vaya hasta allá. Dentro de aquí vamos a encontrar a un chef. A este chef lo vamos a ayudar, o bueno, en realidad él nos va a ayudar supuestamente. Master Chef, hablamos con él. Y él nos va a dar estas dos cosas, que es un eh, pot of floor. Y agua, básicamente para hacer este. No la quiero cagar. Para hacer este. Ay, masa. Si sí, no, es masa. Entonces nos va a parpadear aquí el, el horno. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta masa que usamos de combinar una con otra. Nos va a dar esto. Y usarlo aquí. Esto no hay forma de fallarlo. Y nos va a dar un bread. El bread se puede comer para regenerar tus puntos de vida. Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces bueno, ya completamos esto, nos va a parpadear la puerta de adelante, entonces vamos a ir por esa puerta. Ya que crucemos esta puerta, va a parpadear esta cosa, esta bota para correr. Entonces vamos a picarla para que esté encendida en amarillo y así ya podemos correr. Corriendo recorres la distancia en la mitad de tiempo que caminando. Miren, caminando es así, corriendo es así. Entonces vamos a ir hasta esa puerta que está parpadeando al fondo. Vamos a entrar Voy a quitar la música Porque realmente resulta algo Fuera de relajante, bastante horrible pero No sé, a mí no me gusta <laughs> Y bueno, vamos a hablar con este señor De verde Él nos va a platicar sobre las quests Aquí nos va a parpadear otro, Otra cosa en el menú, entre el inventario y las skills Estas son las quests Hay bastantes que hacer Nos va a explicar que pues básicamente tenemos que hacerlas Que nos desbloquean cosas, que nos hacen un aventurero Bla, bla, bla Luego vamos a, nos va a parpadear las escaleras que están abajo dentro del mismo edificio. Vamos a bajarlas. Vamos a bajar como a una cueva subterránea o algo así, literal. Aquí tenemos que seguir, miren bien como en el minimapa está la flecha roja, posiblemente pues vamos hacia allá. El minimapa lo pueden usar bastante para recorrer distancias un poquillo más largas y es bastante útil. Entonces vamos a hablar con el Mining Instructor que nos va a enseñar a minar. Él lo que va a hacer es que en nuestro inventario nos va a dar una pica, pickaxe. Para que podamos minar. Vamos a picarle a una de estas piedras grises. Para recibir un pedazo de, de lo que minamos. Y luego vamos a minar a una de las piedras que están del otro lado. Que son como color marrón o café o algo así. Si son daltónicos no sé cómo afecta eso. Pero bueno, en sí no debería tener mucho problema. Una de cada lado. Luego nos va a parpadear esta cosa. Vamos a picarle. Use furnace. Solito va a ser una barra de bronce. Y ya. Ahora vamos a volver a hablar con el mismo mining instructor y nos va a dar un martillo. Ahora aquí hay dos este. Ambials, no, no sé cómo se dice en, en español. Yunques o algo así. El punto es que vamos a picarle con la opción y nos va a salir un menú. Nos va a salir este menú. Ahora lo que tenemos que hacer es una daga. No hagan otra cosa porque creo que no, pueden, no podemos avanzar si no hacen una daga forzosamente. Entonces hacemos una daga. Y listo, vamos a tener una daga en el inventario. Ahora podemos pasar a la siguiente parte. Como ven, van a parpadear el mapa. Y vamos a pasar. Aquí vamos a ver lo que es el combate. Entonces, vamos a hablar con el Combat Instructor. Aquí vamos a. Bueno, nos va a parpadear esta parte del menú al lado del inventario, que es la armadura. Nos va a parpadear esto dentro de este menú que es para que podamos ver lo que nos ponemos aquí son diferentes cosas este el casco el amuleto el pecho las piernas las botas los guantes etc 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 nos equipamos la bronze dagger podemos ponerle clic derecho y equipar o simplemente podemos picarle clic izquierdo y se equipa luego cerramos este menú ya que la tengamos equipada vamos a volver a hablar con el combat instructor lo que va a hacer es que él nos va a dar... Un escudo de madera... Y una bronze sword... Las vamos a equipar ambas... Y nos va a parpadear este menú... De las espadas... Aquí podemos seleccionar nuestro estilo de combate... Varía según el arma y todo... Pero bueno... Aquí vamos un poco a las skills... Tenemos ataque, fuerza y defensa... Entonces... Podemos entrenar cualquiera de ellas... En STAB la primera... Aquí te dice abajo en el menú... Te dice que subes ataque... Ataque XP... Luego aquí te dice Strange XP y luego aquí este abajo en block te dice Defense XP. Entonces podemos ponerlo en cualquiera de la que ustedes quieran. No hace diferencia ahorita para esto. Entramos por esta puerta. Y nos da parpadear una rata. Pueden matar a la que quieran, realmente no tienes que matar a ese en especial. Y... Solamente es cuestión de esperar. <laughs> ya que venzamos a la primera rata, pues vamos a salir aquí de la, eh, de la jaula. Vamos a volver con el Mil Instructor. Vamos a hablar con él, nos va a felicitar y nos va a dar un arco y flechas. Entonces vamos a equipar el arco y flechas simplemente picando las dos. Y en este caso, pues como es range, podemos atacar por a través de la jaula. Entonces le picamos a cualquier rata. Vamos a ver también cómo ataca. Esto puede ser un poco más tardado realmente. Pero basta, que serán unos 10-30 segundos más o menos por, por poder vencer a la rata, no está tan mal. Por cierto, no fumen, es muy mal hábito. Yo lo hago cuando grabo, no sé por qué. Pero bueno, ya que venzamos a la rata, eh, va a parpadear aquí en el minimapa las escaleras entonces ya vamos a salir por fin de la cueva realmente no es muy tardado pero si lo hicieran solos pues probablemente se tardarían más ya que vamos a subir a la superficie aquí todo bonito los árboles va a parpadear esa cosa allá. Esto se ya esto es un banco en el juego hay un banco entonces no solamente traes lo que tienes en tu inventario sino que además tienes aquí el banco donde puedes guardar hasta 800 cosas me parece entonces aquí podemos guardar lo que sea tipo, no sé, no quiero llevar esto, no quiero llevar esto, lo dejo aquí y ya lo, me puedo ir, o sea, me puedo ir a hacer otra cosa porque necesito espacio en el inventario, digamos, quiero pescar, entonces me conviene tener más espacio en el inventario para pues, poder pescar más y mientras dejo todo esto y me voy a pescar, bla, 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 pero bueno, para estos fines no importa que dejemos todo, traigamos todo, en este momento no me interesa, pero bueno. Ahora vamos a salir de la interfaz, que nada más es aquí este, con la cruz de arriba a la derecha, como si fuera una ventana de Windows, de lo que fuera. Y luego vamos a ver aquí esta cosa verde que parpadea. En el juego se puede votar para diferentes este, las actualizaciones del juego. Los jugadores tienen la decisión. No vamos a picarla a ninguno porque en este momento no nos interesa. Así que simplemente cerramos la interfaz. Igual aquí la cruz hasta arriba a la derecha. Y nos va a parpadear la puerta. Vamos a entrar por esa puerta. Y vamos a tener que hablar con este muchacho. Ya se dan una idea que todo el tiempo son flechitas. Esto nada más es en el tutorial. Jamás lo van a volver a ver después. Así que aprecienlo Vamos a pasar el diálogo rápidamente. Porque no hay nada que yo... No hay nada que le explique. Que no les pueda explicar yo un poco mejor. Va a parpadear este abajo en el menú. Y bueno. Aquí vamos a poder ver que aquí puedes cambiar tu nombre. Aquí pues... Son cosas que nunca vas a usar realmente. Pero pues... Si, lo, si no, luego lo explico bien más adelante. Vamos a volver a hablar con el señor que ya sale la flecha otra vez arriba de él. Eh, vamos a pasar este menú rápido. Como les digo, con el botón de espacio pasan más rápido. Aquí lo que explicó básicamente es que aquí podemos este, comprar la membresía. O sea, nos manda directo al link para comprar la membresía. Es que la queremos comprar con dinero real. Eh, aquí podemos cambiarnos el nombre. Y esta, esta puerta de aquí abajo es para cambiar de mundos. Puede servir para cambiar de mundos. O para desconectarte, tipo, aquí este botón rojo, click here to log out, en la puerta hasta abajo. Pues se desconectan y ya está, ¿no? O sea, así. Es nada más para que vean el ejemplo, luego pues obviamente me tengo que volver a meter para acabar el tutorial. Pero bueno, no cabe, no está de más decirlo. Obviamente todo tu avance, donde te quedaste parado, todo es lo mismo, no importa. Entonces bueno, vamos a usar la puerta para salir de aquí. Y luego, eh, veo que no parpadea nada, pero vamos a bajar. Vamos a ir al siguiente edificio. Ahí ya empezó a parpadear. Vamos a hablar con ese monje. Él nos va a enseñar prayer, que es otra habilidad que nos da ciertos efectos momentáneos. Luego lo voy a explicar más a fondo, pero bueno, va a parpadear esto en el menú. Lo vamos a picar. Vamos a volver a hablar con el hermano este. Esta es una iglesia. No sé si la ven, no sé si la prueban como una iglesia, pero bueno. Va a parpadear otro botón en el menú, que es esta carita feliz. Esta carita feliz es para agregar a tus amigos y poder estar hablando con ellos en mensajes privados. Eh, vamos a volver a hablar con él porque nos va a dar otro menú diferente también. Al parecer no, pero bueno, igual yo los explico todos después. Vamos a salir de aquí y vamos a caminar hacia la última casa. Ahora, nota mental: tómenlo en cuenta. Hay alguien afuera de la casa que se llama Paul. No hablen con él. Sirve para hacer cuentas Iron Man, donde no se puede intercambiar, donde todo lo tienes que hacer por tu cuenta. Si eres esa clase de jugador. Está muy bien, pero como primera vez jugando el juego no te lo recomiendo para nada. Porque es muy probable que te frustres y termines dejando de jugar. Porque necesitas ya tener conocimiento de lo que estás haciendo. Entonces eh, vamos a hablar con el mago que está dentro de la casa. Con nadie más. Él nos va a desbloquear el último menú, para, al parecer. Va a ser este libro de magia. Vamos a volver a hablar con él. Y él nos va a entregar runas para que podamos hacer un hechizo. Runas. Estas son, se llaman runas. Y sirven para hacer hechizos más fuertes o más débiles, lo que sea. Probablemente ustedes tengan eh, todo este menú eh, disponible, o no sé si sea así. Vamos a usar el hechizo aquí tal. Picamos esta bola blanca que está aquí en, este, en el libro de hechizos y la vamos a, dis a disparar a cualquier gallina. No la vamos a matar alegremente, solo un hechizo. Y vamos a poder hablar con el mago otra vez. Nos va a preguntar que si queremos ir a ya acabar el tutorial y le vamos a poner la opción que sí. Vamos a ah, ahora te da este menú. Que tienes que ser muy cuidadoso cuando lo estás haciendo. Esto mmm, lo pusieron así para combatir a los bots. Hay mucho bot en este juego por alguna razón. Pero entonces tienes que tener cuidado. Porque las opciones siempre están este. siempre son random. Entonces, este, a lo mejor mi tercera opción puede ser tu primera opción o lo que sea, ¿no? Entonces, nada más para que tengas cuidado, vas a poner la opción que diga no. I'm not planning to do that. Busca la opción que te diga eso, la que yo voy a escoger, que para mí es la tercera. La vas a picar. Y listo. Nos van a mandar al juego principal. Ahora ya estamos en el juego principal, perfecto. Vamos a aparecer en Longbridge. Longbridge es la ciudad de inicio. Entonces de aquí ya tenemos, pues podemos hacer básicamente lo que queramos. Como les digo, tenemos 15 skills disponibles para subir. Ahora voy a tomarme el tiempo. Como en el primer video, al parecer va a ser muy parecido al primer video. Pero en este caso estoy un poco más contento. Porque realmente sí. Todo lo que voy a explicar y lo que expliqué fue algo que faltó hace mucho. Eh, ¿Por qué empezamos muchachos? A ver. Primero, primera cosa, a lo mejor tienes amigos en el juego, a lo mejor no. Probablemente sí, porque es raro que tú quieras entrar a un juego así que nadie te haya recomendado, pero bueno eh, Aquí, en el, en el lado derecho eh, ¿Ven dónde está mi mouse? Aquí hay un, hay un mundito, ¿no? Como un mundito, lo pueden picar Y les va a abrir un mapa Entonces aquí pueden ubicarse dónde están Entonces, por ejemplo, aquí, este... Pues como les digo, es Longbridge, O sea, todo esto es Longbridge. Este es el castillo de Lombridge y bueno, probablemente si sus amigos le dicen, vamos, te veo en Barrock o te veo en alguna ciudad, por ejemplo, pueden aquí picar, aquí es un buscador en esta parte y pueden buscar Barrock. Barrock es con B, no, bueno, con V. Y aquí les aparece la opción, o sea, como que además es inteligente, como que predice lo que ustedes quieren decir. Ya que escriban o prediga, le ponen enter y los va a llevar a la ciudad. ¿no? Este es Barrock, es una ciudad un poco más grande y pueden ver la flecha de dónde están ustedes. Lo pueden alejar tanto como ustedes quieran. Entonces ya pueden ver que están un poco distantes. No es una caminata muy larga, es como de tres minutos o algo así. Pero bueno, ya pueden ver el camino que tienen que llevar, ¿no? O sea, de aquí pueden cruzar el puente, ir hacia arriba. Hay otra ciudad en Free que se llama Falador, por ejemplo. Claro que lo tienen que estar escribiendo bien. Esta es otra ciudad. Pero bueno, así se pueden, este, así nunca se pierden. O sea, si ustedes dicen, yo quiero ir a Lombridge, a la ciudad de inicio. Ya siempre tienen para saber dónde están. A este punto les va a avisar dónde están ustedes y ya pueden ir caminando. Ahora, si no se quieren perder, pueden estar caminando con el minimapa. Mientras tengan el... el o sea, pueden tener abierto el mapa mientras puede, y pueden caminar por, con el minimapa. Porque probablemente ustedes dirían así como, ok, me tengo que ir al norte. Que hablando del norte, sur y todo eso, aquí tienen una brújula. Esta brújula cuando la pican, los dirige, o sea, la cámara se, se enfoca al norte siempre. Entonces puede ser que esté así, no importa, siempre se va a ir al norte. Pero lo que les digo aquí en el mapa, el mapa siempre está enfocado al norte, entonces es algo bueno, entonces por ejemplo si digo yo quiero ir a barrock, a lo mejor puedo sin cerrar el sin cerrar el mapa puedo estar moviéndome con el minimapa acá. Y ven cómo me voy moviendo, cómo se va moviendo mi personaje, pero bueno, en ese momento no queremos ir a Barrock. Entonces bueno, aquí es donde aparecimos. Vamos a ir parte por parte. Aquí nos metemos en este... Primero nos metemos en el... De, vamos de abajo, a la, de abajo a la izquierda en este botón de clan chat. Esto es para un clan. Solamente si tienes un grupo de amigos que a lo mejor quieren que te metas. Necesitas un nivel de 150 total. Lo cual no tienes ni cercano, pero tampoco es muy difícil sacarlo. Aquí en tus habilidades. Cada una cuenta, ¿no? Entonces tienes todo en nivel 1, menos vida en nivel 10. Tienes nivel 32 total. Va a pasar un rato para que puedas este, hablar con alguien. Pero por ejemplo, vamos a pensar aquí. Eh, vamos a agregar a alguien. Por ejemplo, aquí puedes agregar a tus amigos. Y no sé, yo voy a agregar a mi cuenta principal. Eh, aquí va a ser un poco difícil, pero a ver. Hola. Ahora. Entonces, bueno, ya me ven conectado. Oh no, diablos, algo hice mal. <laughs> Esperen. Eh... Listo. Ahora, por ejemplo, ya agregué a mi amigo, ¿no? Que bueno, soy yo en este caso. Son un poco sad, pero bueno. Aquí puedes agregar a tus amigos. Y entonces puedes hablar con ellos. Y el mensaje va a salir en rojo en el chat. Pero es un poco difícil. Luego se pierde. No lo alcanzas a ver muy bien. Entonces hay formas de verlo más fácil. Aquí por ejemplo puedes en el menú. Tienes diferentes cosas. Puedes ver el chat de todo. Global. Puedes poner el del juego nada más. Que son cosas del juego. Como desbloqueaste esto. Puedes poner el público. Que nada más es de gente que está a los alrededores. Que está hablando. Puedes poner el private. Que son mensajes este, entre amigos tuyos está aquí el de Clark y luego está el botón de trade que estoy tapando pero pues no importa eso no lo tienen que hacer nada lo único que estoy diciendo es que a veces no a mí no me gusta que salga esto así porque yo jamás lo vería entonces aquí en la herramienta en esta herramienta de acá pueden poner en el tercer icono que es el de chat como una persona verde o bueno algo así aparenta ser pueden escoger esta opción de en medio y entonces el chat privado se va a ir a la parte de arriba es lo que va a pasar, se va a ir a esta parte. Entonces, bueno, ya simplemente nos pueden contestar y cuando nos contesten, se va a ver aquí y también se puede ver acá, ¿no? Pero podemos tener el chat este en todo para poder estar viendo todas las cosas y ya no se van a mezclar los chats. O sea, tipo, si me voy aquí a privado, veo los mensajes, pero también me van a aparecer aquí arriba y es algo más fácil de llevar porque entonces, pues ya puedes estar este, viendo que te escriben tus amigos, estar más al pendiente. Si igual te molesta que esté todo eso, simplemente basta con un clic aquí en el botón de privado. Clic derecho, le pones la primera opción de hasta abajo, clear chat y se borra todo, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? Es la lista de amigos. Si alguien te cae muy mal y nunca quieres saber de él, puedes picar esta carita eh, triste que está aquí y puedes agregar, así como puedes agregar amigos, puedes agregar pues enemigos, por así decirlo. Entonces, según como tú quieras. Luego tenemos esta cosa que posiblemente sirve para... Eh, bueno, el siguiente botón, ¿no? El siguiente botón a la derecha. Para hacerte member pagando dinero, obviamente. O eh, cambiar tu nombre. También tenemos aquí, por ejemplo, comunidad. Esto es como... Esto realmente nunca lo van a usar. Yo jamás lo he usado, la verdad. Esto no lo van a usar. El siguiente botón es para desconectarte o cambiar de mundo. Aquí puedes cambiar de mundo más fácil. No sé, al 380, por ejemplo. Me va a preguntar que si me quiero cambiar de mundo... Le puedo poner que sí, le puedo poner que sí y que no me avise en futuras ocasiones, a menos de que sea peligroso. O cancelar la acción. Voy a ponerle que sí y que no me pregunte, a menos de que sea peligroso. Esto es porque existen mundos de PvP. Hay mundos donde se pueden matar todos entre todos. Claro que esos mundos solamente son de, de member. O bueno, basta, simplemente va, te va, son mundos rojos en sí, así como esa estrella roja. Hay, hay otros, ¿no? Por ejemplo, hay más estrellas rojas. Entonces eviten los mundos con estrella roja porque ahí los pueden matar en cualquier lugar. Eso es lo que tienen que saber. Entonces en este, en este menú nos podemos cambiar de mundo y también podemos desconectarnos ya cuando queremos dejar de jugar. Luego tenemos eh, esta palanca. Esto puede ser de lo más difícil de explicar porque realmente tiene demasiadas funciones. Eh, pero bueno, vamos, a dar una, algo, vamos a dar algo leve. Aquí podemos acercar así como así como podemos jugar con la con los este, con las flechas del teclado para pues cambiarlo de lado o podemos simplemente con el mouse hacer esto de, de rotar. También podemos este, aquí cambiar el zoom, pero igual con el mouse si tenemos este pues el esta cosa, se me va el nombre. Podemos cambiar este también este la distancia, ¿no? Igual bueno, aquí podemos hacer que se vea un poco más nocturno o que se vea muy iluminado, según su preferencia, que le lastime menos los ojos o como prefieran jugar. Yo juego normalmente como un poco más de día, pero sin llegar al máximo. Luego tenemos el menú normal, como les decía, que es así o, o, o menú así, depende de que les acomode a ustedes mejor. Luego tenemos aquí en opciones avanzadas, a ver, algo relevante que quisieran activar, probablemente. Yo activaría esta opción nada más, o sea, no toquen nada de aquí de lo que está, simplemente picaría este de los techos. ¿Por qué? Miren, les voy a explicar por qué. Porque ustedes ven esta casa cerrada, ¿no? O sea, y no saben qué hay adentro. Entonces, pues siempre, siempre es como mejor, o sea, es como más calidad de juego que puedas ver hacia dónde entras que hay. Entonces, por ejemplo, aquí no veo nada. Si activáramos esa opción en, en opciones avanzadas. Lo, ve, los techos los esconden Entonces yo ya puedo saber que hay dentro de todos los este, Que hay dentro de todas las casas Eso facilita bastante cuando estás buscando cosas O cuando O lo que sea es simplemente para picar dentro de la casa En un lugar donde quieras entrar ¿No? En lugar de nada más picar a ciegas Y el techo te esté tapando Entonces bueno, esa opción En, en opciones avanzadas El techo prendido en rojo Aquí ya podemos cerrar esto, no interesa Ahora, ¿qué más les puedo explicar, muchachos? Eh, bueno, vamos a sonido. El sonido depende si quieren. La música está bien. Pueden poner la música a máximo volumen si son amantes, a mínimo volumen o la pueden quitar. Luego, estos sonidos son sonidos especiales, como de cuando le pegas a alguien. Por ejemplo, no sé. Aquí le podemos pegar a alguien. Miren, van a ver estos dos. Este me parece que es sonido ambiental. Este sonido ambiental, o sea, digamos, cuando cortas un árbol o algo así se va a escuchar. Y este sonido de acción, tipo, cuando peleamos, se va a escuchar el golpe. Y cómo nos pega, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo de preferencia lo mantendría al mínimo estos dos, para así escuchar, pero si les molesta mucho simplemente pueden apagarlos y ya listo, no hay, no hay, no hay más. Ahora vamos a pasar al monito verde. Vamos a ver si hay algo relevante que puedan este, poner. Yo realmente me quedaría simplemente con estas opciones prendidas. Si quieren que las groserías que les digan en inglés, obviamente, porque en español no importa, porque el juego no está traducido a español. Si quieren ver todo lo que les escriben, si que les aparezcan asteriscos, pueden apagar esta opción de Profanity Filter. Nada más le pican y ya que se vean gris y ya pueden escribir. O sea, van a ver lo que les escriban completo en lugar de que a veces vean como asteriscos. Eso también es bueno porque resulta ser molesto a veces. Luego vamos a ir a los controles en los controles pues qué les puedo recomendar les puedo recomendar que, pick, que prendan esta opción de shift esta que está aquí el botón de shift de qué sirve por lo general si quisiéramos tirar no sé esto si yo quiero tirar esto del inventario pues tengo que ir así no o sea tengo que hacer clic derecho y recorrer el mouse clic derecho recorrer el mouse clic derecho recorrer el mouse pero si yo pick, eh, si yo prendo esta opción cuando yo pique Shift en mi botón de Shift en el teclado, lo que pasa es que va a aparecer la opción de drop. ¿ven? Se van a cambiar de Use que está a la segunda opción que dice Drop. Entonces, ya nada más picando, los tiro. Es una opción buena porque pues, realmente no vas a usar el botón de Shift para nada a menos de que quieras usar esta función. Entonces, tenerla siempre es bueno. Luego, eh, tenemos esta opción de las F's. Esto es un poco más avanzado, pero quizás no lo vayan a usar en, en este momento, pero es para cambiar entre menús. Yo lo que sí les recomiendo por lo menos, esto si quieren, déjenlo tal como está, no le muevan nada, pero esta opción sí es muy buena, esta que dice escape to close the, o sea, picas escape para cerrar las interfaces. Si en este momento picamos escape, no pasa nada. Ven como no pasa nada, pero si en cambio yo la pico, se cierra el menú. Cualquier menú que yo abra así otra vez, este se va a cerrar. Por ejemplo este, se cierra. Y aquí creo que con eso estamos bien cambiando estas dos opciones. Ahora lo que yo recomiendo también aquí es que cambiemos. Eh, va a haber dos menús aquí abajo de, de Shift y del F. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esto de atacar. Simplemente, bueno, esto es para PvP, entonces no lo van a ver en un rato. Pero igual vamos a poner las dos opciones en. En lugar de que dependa del nivel de combate, la tercera opción, que es left click cuando, cuando esté disponible. O sea que le peguemos a lo que sea cuando esté disponible. Para que así, si nos lleva a nivel, no estemos este, limitados a tener. O sea, lo que cambia esto, por ejemplo, es que si yo lo tuviera en, en Depends, o sea, como está default, yo tendría que, a lo mejor, si a, este. Miren, por ejemplo, este es nivel 2. Pero si fuera nivel 4, yo intentaría pegarle y no podría. Tendría que picar clic derecho y buscar esto, o sea, clic derecho y ponerle a atacar. Pero en cambio. Eh, <coughs> Más bien, si hay algo así, miren, como esto, yo o sea, no podría atacarlo. Me daría la opción de, de hablar con él. Pero yo lo que quiero es atacar. Entonces, siempre con la opción en la tercera opción, ya es directo para poder atacar. Es bastante beneficioso eso. Ahora, seguimos con el menú. Eh, ya vamos a la parte de abajo. En, re, yo les recomiendo que apaguen esto. Porque también los pueden llegar. Este. Hay jugadores que pueden abusar de ustedes. Sobre todo en, en, si son miembros. Si no son miembros no se puede. Pero más vale. Apaguen esto. Esto es para recibir ayuda. Pero no la ayuda que ustedes creen. Es como que les puedan tirar hechizos. Para teletransportarlos a algún lado. Cosas así. Obviamente, si ustedes no pican a aceptar, no los teletransporta. Pero igual. Pueden intentar hacer eso para, este, para joderlos. Entonces ustedes apáguenlo mejor. Este botón es para correr. Es como una interfaz vieja de lo que viene siendo la bota. Entonces no hay problema. Eso pues da igual. Esta es una opción de la casa que nada más es para si son miembros. Esto lo vamos a hablar en futuros videos. Y esto es para si quieren comprar membresía igual. ¿no? Aquí pueden ver sus bonds. Que es un tipo de... Es con lo que pueden... este las bonds existen dentro del juego, cuestan eh, dinero del juego y se pueden hacer miembros también de esa forma. Es la forma que muchos este, optan por, eh, por hacer, porque pues no tienen que gastar dinero real, ¿no? Entonces, pues ya hablamos del menú, seguimos hablando aquí, por ejemplo, aquí en este siguiente botón... Mm, esperen, me están atacando. Bueno, no me he ido del Longbridge, estoy aquí nada más en las cercanías porque tampoco me quiero mover. Ajá, muy bien. Aquí el siguiente botón son los este, emotes. Simplemente como cosmético pueden hacer cosas chistosas. Pueden saludar, pueden dar vueltas, pueden brincar. ¿Dónde está el brinco? Ahí está el brinco. Pueden mandar besitos, llorar, lo que ustedes sientan. Pero bueno, esto simplemente es cosmético, así que no sirve de nada. Este siguiente botón es pues literal lo más inútil que yo he visto, a menos de que... Te guste mucho la música del juego, puedes escoger las, de las canciones que tienes desbloqueadas, puedes irlas este pues poniendo para escucharlas. Yo en mi vida usado este botón, probablemente, pero pues existe. Ahora, este es su libro de hechizos. Para eso van a estar runas diferentes. Y según su nivel de magia, van a poder hacer hechizos más. Eh, de nivel más alto. Aquí solito, si le van pasando el, el menú. O sea, si van pasando el mouse, les va a decir así como nivel 3, ahí se ve abajo, ¿no? Nivel 3, nivel 5, nivel 41, así hasta nivel 95, que es el hechizo más alto por ahora, ¿no? Eh, ok, también tienen este hechizo. Este hechizo se carga cada media hora, cada media hora lo pueden usar. Y por ejemplo, aquí estamos en Longbridge. Entonces, supongamos que estamos hasta Casa del Diablo, estamos hasta. Se fona a explorar el desierto y están aquí y no saben ni qué diablos ni cómo regresar o se fona, no sé dónde. El punto es que quieren regresar a Longbridge o simplemente quieren, o sea, quieren, ir, quieren salir de un lugar que desconocen o, o quieren ir a Longbridge por alguna razón. Entonces pican este botón y cada media hora lo pueden usar. Lo que va a hacer es un hechizo que tarda como unos 12, 15 segundos en hacerse y los va a devolver justo a Longbridge, al castillo. Aquí estamos de vuelta, fuera del castillo. Entonces es algo muy bueno que pueden usar cada media hora. Y vamos a ver aquí, prayer. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos con el Padrecito y nos dijo esto de los prayers, ¿no? Este símbolo. Bueno, prayer se, se sube enterrando huesos. Que es como venerando a los dioses, supuestamente. Eh, te dan habilidades momentáneas, esto realmente no va a ser este, esto realmente no nos va a servir hasta mucho después que lo queramos subir a un nivel decente, por ejemplo 37 al menos, o 31, realmente no va a tener ninguna utilidad hasta que lo subamos un poco más de nivel, luego tenemos aquí la armadura. Eh, como vieron, ¿no? aquí nos podíamos equipar las cosas y podemos ver los bonus, los diferentes bonus que nos dan cada arma, ¿no? tipo aquí la pica, la podemos equipar. Nos da negativo acá, pero en staff nos da 4, podemos equiparnos la daga, podemos equiparnos la espada y el escudo, el escudo ya nos empieza a dar de este, pues, stats en defensa, lo cual está bien, y bueno, así no, no nos podemos equipar cualquier cosa, no nos podemos equipar comida, no nos podemos equipar runas, <laughs> o cubetas, o cosas así, pero bueno, suena lógico. Aquí nuestro inventario, nuestro inventario tiene 28 espacios disponibles, aquí dentro del Longbridge existe un banco. Solo que el banco está en la peor posición para los jugadores nuevos. Eh, entonces, vamos a subir por cualquier lado, por cualquiera de los dos lados. Vamos a encontrar unas escaleras. Aquí lo que vamos a hacer es que clic derecho, vamos a ponerle eh, climb. Y luego otra vez clic derecho, eh, climb up. La segunda opción. Y aquí podemos ver que hay un banco. Este es un banco, aquí es donde vamos a poder dejar todas nuestras cosas si es que así queremos. Pero bueno en este caso creo que voy a llevarme algunas cosas para seguir con las clases. Y realmente me voy a llevar casi todo, realmente nada más era para enseñarles que aquí hay un banco y pueden dejar lo que quieran. Eso es su banco, nadie puede meterse, nadie puede quitarles nada. Luego, aquí están las misiones. Las misiones son muy importantes. Esto no sé de qué sea. ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Esto ni siquiera yo sé para qué sirve. Pero bueno, aquí son las misiones. Y bueno, hay bastantes misiones. Hay como ciento... Más de 100 misiones. Pero la mayoría son de miembro. Tienen estas membresía para hacerlas. Eh, pero hay muchas que son de free to play. Que algunas las vamos a estar haciendo porque traen beneficios que necesitamos. Y luego. Vamos aquí a las benditas habilidades. Antes de las habilidades, de meternos un viaje por las habilidades para que entiendan, eh, vamos a hablar sobre las armaduras, por ejemplo. Entonces, cuando quieran pegar, por ejemplo, un arma, dicen, es que esta arma es mejor para entrenar ataque o es para entrenar fuerza. ¿Se acuerdan cómo entrenaban fuerza o ataque o defensa? Aquí en las espadas uno escoge. Aquí abajo dice hasta abajo. Dice el tipo de ataque, que es el de en medio, que es stab. Y abajo dice Attack XP. Luego aquí dice Stab. Eh, Strange XP. O sea de fuerza. Y abajo dice Stab. Defense XP. Entonces uno puede ver aquí, por ejemplo, con otra arma. No sé si cambia con una daga. Eh, la daga la dejé en el banco. Pero eso se arregla fácil. La agarro. Me la pongo. Y por ejemplo aquí no sé si cambien algo. Igual es Stab en todas las opciones No, aquí es Slash, por ejemplo Pero bueno, yo podría agarrar la Daga y ver Qué stats tiene, ¿no? Por ejemplo, esa tiene Más 4 en Stab y más 2 en Slash Entonces obviamente si quiero subir fuerza Voy a usar esta que dice Stab Y no la que dice Slash Porque me da más 2 de bonus Eso hablando dentro de la misma arma Pero bueno, por ejemplo, una Longsword Va a ser mejor siempre que una Daga Porque vamos a ver, las, las stats son estas Que estoy viendo, las de aquí En el escudo no, eh, me queda nada más la pura arma Aquí tiene menos 4 en crush, obviamente para eso no sería buena, pero más 4 y más 2. Y si pongo esto, tiene más 3 y más 4. O sea, en realidad, supuestamente para entrenar, es mejor la espada. Digo, es mejor la daga, en teoría. Bueno, en cuestión para entrenar, es lo mismo. Realmente es lo mismo. Eh, pero sí cambian algo. Una pequeña cosita. Ven como aquí no nos da stats de defensa en estas dos cosas y por alguna razón la longsword si nos da stats acá. Eh, listo, tardó en, tardó en cambiarse, pero ahí está, ¿no? La diferencia. Aquí la gran diferencia es que. Aquí hay otro tipo de bonus. Que es la fuerza. La fuerza que te da. Eso, bueno, es que explicárselo a un jugador nuevo es complicado. Pero entre más bonus tengas aquí abajo, en Millie Strange, estos, este bonus de ataque, bonus. No es para pegar más, es para tener más precisión. Este bonus de acá es para que sea más difícil que te peguen y este bonus es para pegar más, es para como el daño extra que tienes. Entonces una longsword tiene más daño, a lo mejor están igual en staff. en precisión tienen la misma, pero en daño tiene más 2 la espada. No es que vayas a pegar, si pegas uno con la con la daga pegues 3 con la con la longsword, pero si sí, cuando subas de nivel vas a pegar más pronto el, eh, un golpe más arriba O sea, si tengo esta madre equipada Voy a pegar dos En lugar de uno más rápido O sea, con menos nivel Que si estuviera usando esto Así de fácil No los quiero marear mucho Después de explicarles eso Ahora sí los voy a marear mucho Porque vamos a ir con las habilidades hmm. Vamos a enfocarnos en las que pueden hacer ahorita Entonces, ¿qué habilidades tenemos? Tenemos ataque Ataque, como les digo, ataque. Subir el nivel de ataque es para subir la precisión de sus golpes. ¿Qué tan frecuente pueden pegar? Si le picamos aquí, nos sale un menú con los diferentes tipos de armas que podemos usar según nuestro nivel, ¿no? Entonces, si somos nivel 1, como estamos viendo que somos nivel 1, podemos usar tanto armas de bronce como de hierro, que son Iron, ¿no? Luego, a nivel 5, podríamos usar Steel. En 10, Black y White. Eh, en 20, Mitril. En 30 Adamant y en 40 Rune. Cualquier cosa arriba de 40 ya es un objeto de, de member. De hecho, aquí pueden ver este, antes del nombre del arma. Pueden ver member. Entonces, si no son miembros, pues no tienen acceso a todas estas armas. ¿no? Todo lo que está arriba de nivel 40 no tienen acceso, básicamente. Pero si, sí, entre más nivel tengan, más precisión van a dar. O sea, eso sí, no importa si son miembros o no. Eh, vamos a seguir a la siguiente: fuerza. Ahora sí, fuerza. Entre más nivel de fuerza tengan, más van a pegar. Eso es seguro. No hay armas de fuerza como tal que puedan usar de miembro. No sé por qué esto no lo ponen como miembro, pero todas las armas de fuerza que se pueden usar son de miembro. Así que no importa. Luego, nivel de defensa. Al igual que en, al igual que en ataque, pueden llegar hasta máximo 40. O sea, la armadura más fuerte en, en, en free, sin pagar, membresía, es 40. Que es el mismo orden, es... Bronce, Iron, Steel, Black, White, Mithril, Adamant. Bueno, aquí hay un poco más de opciones para miembros, pero ahí se puede ver que son para miembros. Llegamos hasta nivel 40, que es de rune. A partir del nivel 40, todo lo demás es para miembros. Todo, todo, todo. Pero también, entre más nivel de defensa tengas, más difíciles es que te peguen. Luego vamos por Range, que pues, es arquero. El eh, arquero simplemente por subir de nivel Subes tanto precisión como golpe máximo El nivel de fuerza El nivel de fuerza no tiene nada que ver Es totalmente independiente De lo que vayas a pegar con range Puedes tener uno de fuerza y puedes tener 90 Bueno, el nivel máximo de un skill De una habilidad que se puede llegar es 99 Entonces puedes tener fuerza en uno Y, y range en 99 Y vas a pegar Y vas a tener una precisión bestial Porque no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Luego vamos con Prayer. Prayer, como les digo, es una habilidad que no nos va a servir ahorita. Ahorita, bórrenlo de su mente. Luego les voy a decir para qué sirve y les va a encantar. Pero eh, nos va dando bonus que son momentáneos. Porque esto, esto en el nivel de Prayer se va acabando. Se va drenando. No significa que te bajen de nivel. Simplemente, simplemente que cuando se acabe hay que recargarlo. Pero lo que más nos importa. O sea, lo que más realmente nos sirve en un futuro. Son las protecciones. Que contra todos los monstruos que no sean como voces. Nos quita el 100% de daño, o sea, no hay forma que nos peguen. Y hay tres estilos: magia, range y, y melee, cuerpo a cuerpo. Que bueno, es lo que hicimos en el tutorial Island. ¿no? Primero peleamos cuerpo a cuerpo, luego nos dio el arco y flechas. Y al final, el mago nos dio las runas para poder pegarle un pollo. ¿no? Que es lo que hicimos? Es el triángulo de combate. En nivel 37 desbloqueamos antimagia. Luego, en, bueno, protección a magia. En nivel 40, protección a range. Y en nivel 43, protección a melee. Para eso sirve: para bloquear el 100% del daño que no sea de voces o de otros jugadores. Luego, mmm, magia. Magia es igual que range. Eh, es independiente. O sea, conforme vas subiendo de nivel, tienes acceso a más hechizos. Y mejora tu precisión. También algo importante que bueno, es un dato interesante que en este momento no les va a servir a ustedes, pero igual lo pueden tomar en cuenta si es que son de las personas que absorben todo, es que tu nivel de magia también depende tu nivel de defensa contra la magia. O sea, digamos, en una situación de un jugador contra otro jugador, si tú tienes 40 de magia, no te va a pegar igual que si tienes uno de magia. Si tienes uno de magia, todos los golpes te van a estar entrando, probablemente. Pues si tú tienes 40, entre más magia tengas, menor es la probabilidad de que el golpe impacte, o sea, de que realmente te haga daño. Luego seguimos con las. Es esas, bueno, y el nivel de vida. Nivel de vida, obviamente, no lo tenemos en nivel 1. Porque entonces cualquier cosa que nos pegara y nos hiciera daño, pues estaríamos muertos. Entonces tenemos nivel 10 de vida. Ahora, ¿cómo se regenera la vida? Uno pensaría que va al hospital, pero no, no es así, muchachos. Para curarte, uno come, literal, come comida, como lo que hicimos, como pescamos, camarones. O hicimos pan, eso, eso es lo que nos va a subir vida. Eh, bueno, no lo puedo enseñar ahorita, pero si peleáramos contra algo, pues es simplemente eso pasaría, ¿no? O sea, nos bajan a 5 de vida que vamos a poder estar viendo aquí, monitoreando aquí arriba, comemos y nos curamos. Entonces, necesitamos luego una gran cantidad de comida para poder seguir. Luego hay diferentes skills. No sé si quieren que hable de las skills que no son de Bueno, más bien las skills que son de member. Pero voy a primero hablar de las que son free to play. O sea, las gratis. Y luego ya las de miembro. Luego está runecrafting, crafting. Esta skill realmente no la van a tocar hasta hacer members. Con esta pueden hacer las runas para subir magia. Pero al igual pueden comprarlas así de otros jugadores. O pueden comprarlas en tiendas. Entonces no es algo que se tienen que preocupar. Además de que no siendo miembros, este skill es de las más tardadas y más sin sentido, entonces no tienen ni siquiera que preocuparse por esto. Luego tenemos crafting, es una forma de hacer dinero muy lenta, pero es una forma pues constante, se podría decir. Demasiado lenta, no la hagan tampoco. Con esto podemos hacer diferentes tipos de armaduras. Eh, bueno, hay una extensa variedad. Podemos hacer desde canastas, sacos, cosas así podemos hacer diferentes tipos de armaduras de tela o, o con piel de dragón, con piel de serpiente, hay diferentes cosas que podemos hacer. Obviamente para eso hay que ser miembro. Las primeras opciones como ven ahí dice member, pero las opciones de hasta arriba hay cosas que sí podemos hacer, que son con cowhide, son matando vacas y luego usando las pieles, bueno las pieles volviéndolas, este, como se puede decir que tratando la piel, lo que tenemos es pagarle a un mono para que las convierta y ya usarlas con una aguja y con otra cosa. Luego lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Tampoco es un skill que tienen que tener mucho en cuenta. Ahora, eh, ¿cómo se sube el nivel de vida? El nivel de vida, eso es lo bueno, se sube subiendo cualquiera de las skills de melee que les dije. Menos prayer. Todas las skills, este, subiendo magia, subes vida. Subiendo range, subes vida, subiendo defensa, fuerza, ataque, subes vida. Eso se sube solo, entonces no tienen que preocuparse. Luego tenemos aquí de este lado. Minar. Bueno, minar este pueden minar diferentes cosas para hacer sus propias armaduras. Minan el or, hay ciertos Ores que pueden minar y otros que no, porque algunos son De member, por lo general es una Skill lenta, pero que puede llegar a dejar ganancias Entonces está bastante bien Luego tenemos smithing, smithing es Pues este, lo que hicimos con la ¿Se acuerdan que primero minamos una roca y otra roca Y luego lo metimos al horno? Eso es Smithing Entonces este, aquí podemos hacer Las barras, y luego, o sea, por ejemplo Aquí dice el nivel, ¿no? El nivel 1 puedo hacer bronce Hasta nivel 15, puedo hacer Barras de iron en nivel 30 puedo hacer de steel, 40 de oro Bla, bla, bla Y luego podemos ver aquí, según el nivel Porque aquí podemos ver la categoría, ¿no? De bronce, no, por, no porque bronce Sea nivel 1 la barra Entonces puedo hacer cualquier item de bronce Sino más bien puedo hacer este Ay, Según el nivel, ¿no? a nivel 4 puedo hacer un este Una longsword, en nivel 7 puedo hacer un casco Puedo hacer un casco, en nivel 18 puedo hacer el, el plate que sería el mejor de bronce que podría hacer, o podemos irnos hasta Room, por ejemplo, que pues ya sería desde nivel 85 para hacer la daga y hasta nivel 99 para poder hacer el Plate Body. En sí no es una mala skill para hacer dinero, pero minar, creo que más bien, sí es, minar no es una skill mala para hacer dinero en Free to Play, pero luego vamos a hablar de eso también. Tenemos Fishing, Fishing es una skill pues, que se habla solo, lo primero que hicimos cuando, cuando empezamos el tutorial que fue pescar este, los camarones crudos y cocinarlos, que eso viene con cooking, es como su contraparte, minar y, minar y hacer smithing, y luego, o sea, bueno, minar y luego hacerlo barra y hacer armaduras, pescar y luego cocinar, que son skills separadas, luego tenemos cortar árboles, lo que hicimos al principio para poder este, cocinar. Cortar árboles y luego prender fuego. Fire making, este skill la, la skill la skill es de, de prender fuego. O sea, ve aquí, por ejemplo, en el banco de arriba del Ombridge hay unos logs que reaparecen cada cierto tiempo, cada minuto cada algo así. Si usamos aquí, por ejemplo, la opción de clic derecho y light, podemos prender los troncos. Y eso literalmente es un skill, prender fuego. Hay muchas skills que no tienen mucho sentido en el juego, pero son necesarias subirlas para poder hacer ciertas misiones. Entonces. Entre más sea tu nivel, más rápido prendes el fuego y más constante. Miren, por ejemplo, aquí, si prende un fuego más voy a subir a nivel 2. No se lo pierdan. Esto va a subir a nivel 2, cuando pueda prenderse el fuego. Hmm. Hay un punto en que ya lo hace fluido, en ¿no? donde picas un tronco y se prende y se prende y se prende. Pero es como hasta nivel 30 y algo, o 40 y algo. Ven, ahí acabo de subir y me manda felicitaciones. Cada vez que subamos un nivel, eh, nos va a mandar un mensaje de felicitaciones. Si estamos en combate, pues obviamente el mensaje va a desaparecer porque pues nos van a pegar y como que eso interfiere en alguna forma. Entonces, bueno, ya hablé de todas las skills que son de free to play. Luego tenemos skills que no son, como agilidad. Agilidad simplemente es brincar obstáculos sin sentido por horas para este para desbloquear cosas para misiones. Realmente es la utilidad, también tiene como atajos que podemos usar en ciertas cosas. O sea, si no sé, por ejemplo, aquí no existe eso, pero por ejemplo, Digamos que si hubiera un obstáculo que del tercer piso me dejara bajar al primero, a lo mejor me pediría 50 de agilidad. No existe, pero digamos, si existiera, a lo mejor aquí estaría, necesitaría 50 de agilidad para poder bajar. Todo esto ya es de miembro, todo lo que estoy hablando. Eh, luego está Herblor. Herblor es un skill que puedes hacer pociones, pociones para mejorar en muchísimas cosas, por ejemplo, subir momentáneamente tu nivel de ataque, fuerza, defensa de todo en general de combate. También puede servir para eh, subir tu nivel de fishing o muchas cosas por el estilo. Pero en general se usa más para combate o para tener más resistencia, para correr por más tiempo, cosas así. Luego está Feeding. Feeding es robarle a la pobre gente. Que resulta ser una skill bastante lucrativa. Porque no sé por qué robar tiene que ser lucrativo en todos los juegos. Pero eh, pues así funciona: pues simplemente robar a la gente o robar de lugares para este, ganar dinero o ganar diferentes cosas. Tenemos Fletching, que es como otra contraparte de Woodcutting, de cortar árboles o de prender fuego. En este caso, en lugar de prenderlo y hacer fuego, vas haciendo cosas para flechas, que luego te sirven más adelante para hacer range. Es como la contraparte de RuneCrafting, donde puedes hacer runas. No es que Fletching sí es de, mem de member por alguna razón y RuneCrafting no. Pero el punto es que aquí puedes hacer este, flechas y puedes este, crear arcos. Que es una parte diferente, o sea, puedes crear arcos, puedes crear, este, ballestas, puedes crear diferentes cosas, ¿no? Que en este caso en magia no existe eso, en magia no puedes crear, este, no puedes crear las, las staff para magia, que sí puedes hacerlo con crafting, que es, es de free to play, pero para hacerla necesitas ser miembro. Como les digo, el, o sea, te dan muchas opciones, pero realmente hasta que eres miembro no puedes sacar todo el potencial, Luego tenemos Slayer. Slayer es simplemente que te digan qué monstruos matar y vas a matarlos. Obviamente pues, entrenas tus niveles de combate. Pero además eh, pasivamente vas subiendo simplemente por hacerle caso al monito que te dice, va a matar 5 de estos, va a matar 15, va a matar 100 de estos. Y pues es, te tienes un poco. Hay gente que le gusta porque es el estilo de los MMOs de mata y, tre va, ve y mata 30 cosas, ve y no sé qué y así. Y bueno, obviamente, entre más nivel tengas, hay unos monstruos que son específicamente solo de Slayer. Y te pueden dejar bastante dinero, obviamente, entre más nivel, pues resulta ser muy lucrativo como a partir de nivel 70. A partir de nivel 70 es donde empiezas a ver dinero de verdad. Pero bueno, ahorita de verdad, para ustedes 10k puede ser mucho, pero... O sea, 10k, ah bueno, eso es otra cosa, 10k, la k, es en miles. Entonces un k son mil monedas, 10k son 10 mil monedas. 100K son 100.000 monedas, así de fácil. A partir del millón, pues ya usamos una M. Así. Y ya es un M, 2M, 100M, lo que sea. Eh, luego tenemos un skill también de miembro, que es farming. Farming pues, simplemente es plantar árboles, plantar este, herbs para hacer este. Para hacer pociones. O plantar frutas. Plantar verduras. Plantar lo que sea. Árboles, ya lo he dicho, creo. Tenemos Hunter, que también es de member, es para cazar. Según el nivel hay diferentes cosas que puede uno cazar, puede cazar mariposas, puedes cazar estos monstruos que no existen, puedes cazar lagartijas, puedes cazar pescados, de todo, puedes hacer armaduras, puedes hacer casas de pájaros que luego te dan experiencia, eso lo vamos a ver mucho después, pero se puede. Y luego tenemos construcción, construcción si eres miembro puedes comprar una casa, tu propia casa y puedes irla remodelando como tú quieras, obviamente para remodelarla y que quede muy padre pues tienes que tener este, el nivel necesario para construir lo que tú quieres, ¿no? Aquí son los diferentes tipos de cuartos que bueno no interesa mucho y todo lo que le puedes meter. Entonces sería todas las skills. Espero no haberlos mareado tanto. Lo que se me ocurre para este momento es que podemos hacer nuestra primera quest. Sí, vamos a hacer una quest. Entonces vamos a bajar al primer piso del Lombridge por donde aparecimos. A ver, supuestamente deberíamos estar por aquí. A lo mejor ustedes nunca se movieron, o a lo mejor sí, pero podemos bajar las escaleras dos veces y llegar aquí a la fuente donde estamos en el castillo. Ahora vamos a querer hacer una misión. Vamos a hacerlo lo más rápido posible para no hacerles perder el tiempo, porque en realidad es donde vamos apenas a empezar a jugar. Eh, entonces, bueno, ya saben mover con el minimapa. Ya les dije las flechas, pueden usarlas, o si les permite su mouse poder hacer esto, pues mucho mejor. Pueden cambiar el zoom acá. ¿Dónde era? El zoom lo pueden cambiar por... Ah, ¿Dónde está? Coño. Ah, ah <laughs> la primera opción. El zoom lo pueden cambiar desde, desde aquí, como ustedes prefieran. O si su mouse les deja con el scroll, pues simplemente úsenlo y ya. Es más fácil. Entonces vamos a este, hacer la primera quest. Vamos a ayudar a un cocinero con sus cosas. Lo voy a hacer de la forma aburrida, en la forma aburrida es que simplemente vamos a llegar con todo y ya vamos a, hacer, vamos a terminar la quest para que sea más eficiente. Esto, las misiones son estas, las quests ¿no? Entonces vamos a de aquí, donde estamos, miren aquí, vamos a ver hacia el norte, podemos picar a la brújula, estamos justo afuera del castillo. Vamos a abrir el minimapa, lo primero que vamos a hacer es ir hacia donde están las vacas, aunque dice que no conocen nada del juego, así que donde están las vacas, están en esta parte, eh, justo en este en este lugar. Entonces vamos hacia las vacas. Pueden seguirme igual. Así que no hay bronca. Simplemente subimos. podemos haber cruzado el puente por aquí. Pero hay un puente más adelante. Entonces también es básicamente lo mismo. Como ven podemos picar las partes del mapa. O podemos picar en el minimapa. Eh, y ya. Ya llegamos aquí a las vacas. Este Lombridge. Pueden explorar todo lo que quieran. Eh, si se pierden pues nada más piquen este, este hechizo. Si se llegan a morir. Eso es muy importante Si se llegan a morir Tienen una hora para volver por sus cosas Una hora completa tienen para volver por sus cosas Si pasa esa hora No es una hora de juego O sea, no, si se desconectan y pasa la hora Igual se, se perdieron sus cosas Tienen una hora en tiempo real A partir de que se mueren para ir por sus cosas Miren, aquí llegamos a donde están las vacas Realmente no queremos matar a ninguna vaca ahorita Somos buenas personas Por ahora Hay dos vacas aquí arriba Entonces yo espero que hayan traído <laughs> Ups. Yo espero que hayan traído su cubeta Y su pot del principio O sea que del, del tutorial Si no vayan al banco por ella Igual todo lo que estén haciendo les va a servir de alguna forma Pero si tienen todo lo del principio Pues simplemente vamos a agarrar cualquiera de estas dos vacas Vamos a picarle Ya tienen la campanita Y nos va a llenar nuestra cubeta de leche Ya tenemos un paso Ahora lo que vamos a querer hacer es salir De este De aquí, de las vacas y lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a abrir el minimapa y vamos a ir a esta parte de acá. Ven donde está el castillo de Lombridge. Vamos a ir a esta parte que está aquí arriba a la izquierda. Como les digo, pueden tener el minimapa abierto. Mientras que van caminando hacia allá simplemente picando aquí. Bueno, pueden tener el mapa abierto caminando con el minimapa. Aquí a la izquierda. O pueden hacerlo simplemente de memoria. Les digo, no es un juego tan grande como para que se pierdan. Entonces vamos a pasar por aquí, por el... Por el donde están estas vacas. Vamos a pasar de largo. Vamos a seguir pasando por acá. Si ven estas cosas de repente es que están peleando ahí. Vamos a seguir. Y aquí vamos a encontrar. Eh... Vamos a abrir esta parte. Está en medio de este edificio. Como esta puerta que viene a lo lejos. Pero bueno. El punto de referencia aquí en el minimapa lo pueden ver. Estoy aquí. Aquí está el castillo Lombridge subí por este camino de piedra, bueno de este camino gris, doble a la izquierda, estoy justo aquí. Voy a agarrar una de estas que se llaman wheat, que básicamente es trigo. Y aquí lo que quiero hacer es ir entre los dos caminos, bueno entre las dos paredes y meterme a este edificio, abrir las puertas y meterme a este edificio. Ya que esté adentro y haya agarrado la, el grain de adentro de esto, voy a subir las escaleras dos veces. Otra vez clic derecho y subir, climb up, la segunda opción. Y aquí vamos a encontrar en el tercer piso pues esto. Ya sé que no saben qué hacer tampoco. Simplemente vamos a picarle esta. Vamos a picarle aquí que dice Field. A, va a desaparecer de nuestro inventario el, el grain que recogimos. Luego vamos a ir aquí a esta parte y va a haber dos palancas. Vamos a picarle, vamos a operarlo. va a jalar las dos. Y ya está hecho lo que necesitamos. Acabamos de hacer harina. Entonces simplemente vamos a bajar. Dos veces, otra vez. La tercera opción y aquí abajo vamos a encontrar esto. Vamos a picarle. Y nuestra eh, pot tiene que llenar, así el tope tiene que estar blanco. Y se tiene, cambia el nombre, ¿no? Cuando le damos clic derecho, va a, decir, va a llamarse Pot of Floor. que ya está lleno. Ahora de aquí lo único que tenemos que hacer es ir a la construcción de aquí al lado. Salimos del edificio. Ir a esta construcción. Y, ok. Se entra por abajo. Y vamos a abrir la puerta. Ahora, del lado izquierdo, vamos a poder encontrar un huevo. Miren, por ejemplo, ahí, en la esquina. A lo mejor a ustedes no les sale con esto, pero aquí hay un huevo. Entonces podemos agarrarlo, clic derecho y ponemos take egg. Igual si no está el huevo aquí, hay otros huevos aquí arriba. Me parece que hay un huevo aquí arriba a la izquierda. No, solo necesitamos uno, pero en fin. Y hay otro huevo aquí arriba, hasta el fondo a la izquierda. Ya que tengamos el huevo, vamos a volver al castillo de Lombridge. Pueden usar su teleport, que el mío en este, en este caso no lo tengo todavía. Pero bueno, vamos a volver al castillo. Vamos a bajar. Esto es muy importante que lo hagamos porque, ya que tengamos ciertos eh, quest points, vamos a tener acceso a usar el gran mercado. Hasta que no usemos el gran mercado, pues no vamos a poder hacer nada de empezar a vender cosas para ganar dinero constante. Entonces, bueno, como ven, yo corrí demasiado y se acabó. O sea, tipo, miren, está en 9, pero yo sigo corriendo. Se va bajando hasta 0. Esto se recarga con el tiempo. Cada ciertos segundos, 10 segundos, 15 segundos, se va recargando uno. Entonces, pues... Simplemente aprovechenlo cuando lo tienen, así acortan la distancia. Ya llegamos a Longbridge, como se siempre pueden usar el mapa. Hago mucho énfasis en el mapa porque es bastante útil. Vamos a entrar al castillo. Y vamos a entrar aquí a esta cocina, que es el cuarto viendo hacia el norte, según la brújula. Es el cuarto que está aquí este pues abajo, de colores blanco y negro. Aquí dentro de este cuarto vamos a encontrar a un cocinero. Vamos a hablar con él. Lo podemos picar. Vamos a... Nos va a dar cuatro opciones. Eh, vamos a dar la primera opción. Pasamos el diálogo. Vamos a darle la primera opción. Y bueno, ya vamos a tener todos los ingredientes. Así que simplemente pues va a decir que qué coincidencia. Y felicidades acá de completar su primera misión. La otra opción era hablar con él que nos pidiera las cosas y, y luego ir por ellas y regresar. Pero bueno, simplemente podemos acortarlo yendo por todo y dárselo de una, ¿no? Con esto les vamos a, nos van a dar un quest point y 300 de, eh, de experiencia en cooking. Lo que vamos a lograr con esta quest es haber llegado a nivel 4 de cooking. Miren, aquí nos va a llegar el mensaje. Todos van a subir a nivel 4. A menos de que no tuvieran más este, arriba, pues entonces. Eh. Bueno, acabamos de completar la primera quest. Realmente hay muchas otras cosas que podríamos hacer. Lo que quiero saber, los que realmente hayan llegado aquí hasta el final, es qué opinan de estos videos. ¿Les está sirviendo? ¿Quisieran que cambiara la dinámica en algo? Realmente me importa mucho que me digan esas cosas porque así yo sé más de dónde partir. Según yo, es una buena primera clase de una hora y media casi. Pero sí, valoraría mucho que me dijeran si realmente les está sirviendo esto, si quieren que siga así con esta serie, con videos de una hora más o menos para que sigan aprendiendo. Obviamente lo vamos a empezar a acelerar el paso, pero bueno, es la idea, este es como el prototipo, a ver qué tal sale. Eh, mientras tanto, para que no los deje nada más este, perdidos en la nada, realmente aprecio mucho los comentarios que me dejaran. Mientras pueden seguir este, subiendo de niveles, les voy a decir cómo. Miren. Les va a dar una idea general. Estamos aquí en Lombridge, ¿no? Ya vieron Lombridge. Eh, aquí abajo, si bajan por el cementerio, que es nada más aquí abajo a, la, abajo a la derecha, pueden pescar camarones en nivel 1. También los podrían pescar acá en Draenor Village, que es la ciudad que está atrás, pero hay unos magos que los van a atacar y los van a matar. Resulta muy molesto, entonces mejor aquí. Y este pueden pescar aquí, pueden cocinar, no tienen que a fuerzas cortar un árbol y, y quemarlo, pueden cocinar aquí, que está bajito del castillo, o incluso estamos en, la, en donde completamos la quest, hay un lugar para cocinar, luego hay un banco en el tercer piso, siempre pueden ir a guardar todo, pueden tener comida además guardarla en el banco, es la idea, ¿no? Luego aquí, bueno, donde fuimos a las vacas pueden entrenar, aquí pueden entrenar, también aquí hay goblins que son como gnomos verdes, también pueden atacarlos. Probablemente los lleguen a matar en algún punto, simplemente van a aparecer aquí y bueno, caminan de vuelta que está a 20 segundos, 30 segundos, y los siguen, bueno, y siguen este matando. Acuérdense de ir cambiando su estilo de combate según quieran subir. O sea, este es ataque, este es fuerza, este es defensa. Entonces vayan subiendo niveladamente, vayan subiendo un poco de todo, no sé si ya llegaron a 10 de ataque o demás Empiecen con fuerza y cuando lleguen a 10 de fuerza, pues, suben a 10 de ataque, y luego a 10 de defensa, cosas así, ¿no? Igual cosas que les tiren, los huesos los pueden picar para ir subiendo prayer poquito a poquito, pero van subiendo prayer. Las otras cosas que les tienen las pueden guardar para más adelante venderlas. Eh, igual donde les dije acá que pueden este, pescar los camarones. Igual aquí pueden minar. Aquí hay los dos, tilo, los dos tipos de roca que, que vimos en el tutorial. Y aquí arriba, poquito arribita del castillo, está la cosa para hacerlos barra. Luego ya lo pueden guardar en el banco y después este, ir a un lugar donde sí lo pueden hacer armadura. Porque me parece que ahí no hay. Eh, pues es un área verde. Así que uy, me metí en algún lado que no era. Pero bueno. Es un área verde. Entonces aquí pueden este, estar cortando árboles. De preferencia en esta zona. Esta zona es la segura. Por aquí hay como un asesino. Nivel 5. Que luego te mata también. No te das cuenta por esta zona en especial. Entonces pues recomiendo estar en esta zona. Pueden estar cortando árboles normales según también su nivel de para cortar árboles. Tal vez no, fue algo que no expliqué. Pero según el nivel pueden cortar árboles normales en nivel 1. En nivel 15 los oak. A partir del nivel, o sea los primeros árboles. Cuando cortan el primer tronco se cae el árbol. Y pueden irse por otros árboles. Mientras que reaparece ese mismo. Pero cuando llegan a nivel 15... Pueden, usar, pueden cortar los oak. Que es un árbol que ya a partir de Oak, o sea, el primer árbol se cae al primer al primer tronco que te dé, se cayó. Pero a partir de nivel 15 ya empiezan a durar más los árboles. O sea, el mismo árbol puede sacar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Según cuánto dure el árbol, que es algo totalmente aleatorio, ¿no? Entonces, sí, aquí pueden estar subiendo, pues digamos, su combate. Pueden subir, obviamente. Pueden minar aquí abajo. Pueden subir su smithing. Aquí. Pueden subir su fishing. Acá. Pueden ir a cocinarlo acá, al castillo. Pueden hacer woodcutting, o sea, cortar árboles por esta zona y luego este, prender fuego si quieren para seguir subiendo. Rootcrafting no lo hagan, simplemente no lo hagan, no vale la pena. Y bueno, eso sería todo por la primera sesión, me parece. Háganme saber en los comentarios que llegaron realmente hasta, hasta acá si, si les está sirviendo, si quieren que cambien algo para que sea más amigable. Realmente yo aprecio muchísimo todos los comentarios que me hagan. Y bueno, nos vemos en el siguiente video mis hermanos. Cuídense, los quiero. Bye.